aparece algún tipo de señal de peligro, te descuartizarán hueso a hueso y construirán contigo un trono humano. Su rey dientudo se sentará en lo que una vez fuiste tú, pero que ya no existe. Esta llave abre las puertas del infierno. Fiel viajero, utilízala bien. No puedo renunciar a una llave vieja y siniestra. Sé qué son esos ruidos, pero será mejor que vaya a averiguarlo por la seguridad del furgón. ¿Por eso esta ciudad se llama el Tuétano? Nunca lo había pensado. ¡Debe ser eso! ¡Cuidado, Manny! Con el balancín armónico apagado, puede que esas bombas derriben el árbol. El árbol, esas bombas se soltarían y con ellas podría hacer amortiguadores para el furgón fúnebre.
¡Espera! Voy a desequilibrar esa rueda con algunos de estos pesos. Seguro que eso la hará caer. Muy bien, dame un segundo para equilibrar esos cabezales. ¡Ey! ¡Manny! ¿Qué estás haciendo? Manny, hasta ahora nos hemos arrastrado por la tierra como ratas, pero a partir de ahora nos elevaremos como águilas. ¡Sí! ¡Como águilas! ¡En saltadores! ¡Qué alivio! Me empezaba a preocupar que nuestro transporte no fuera lo bastante ostentoso. ¡Entra! ¡O le tienes miedo a las alturas! ¡Quítale en medio! ¡Manny! ¿Qué haces? ¿No sabes lo que hay detrás de esa puerta? Sí, la salida del bosque. ¡Malditos castores, Manny! ¡Te van a convertir en un dique! Tranquilo, Geppetto. No estoy hecho de madera. ¡Pero, Manny! ¡Ellos no usan madera! ¡Ay! Es enorme. Necesitaré a Glotis para abrirla. Manny, no sé si me gusta atropellar a la gente. No sienten, están muertos. Tú estás muerto y no me gustaría atropellarte. Pero eso es porque tú y yo, Glotis, somos amigos. ¡Ay, Manny!